Hola, ¿qué tal, majas y majos? Soy Jota Brogatel y bueno, hoy os traigo un videolog un poco diferente, ¿no? Ya grabamos uno cuando salimos de la Madrid Games Week en el coche con el SC Team. Son mis colegas y patrocinadores con los que pude ir a la Madrid Games Week. Cristina Merinas es la cámara con la que gané el concursito de la Madrid Games Week de Uncharted, pero bueno, el vlog no va sobre eso. Hoy, 21 de octubre, estaréis a lo mejor un poco cansados ya de ver a Marty McFly. No hay patinetes voladores y tal y cual. Pero hoy, 21 de octubre, vamos a hablar sobre Kojima. Creo que la noticia salió ayer. Como sabéis, bueno, y para que no lo sepa, ya lo digo yo. Estoy bastante ocupado últimamente. Hemos vuelto de la Madrid Games Week y todavía no he montado nada de todo lo que grabamos allí. Me falta todavía los archivos, que son fotos y vídeos de uno de los compañeros del SC Team, que son, mis, como digo, amigos, colegas, patrocinadores con los que fui a Madrid, con los que, por cierto, gracias a ellos pude ir y conocer a los players. Un saludo a todos los players. Y bueno, pues hoy, 21 de octubre, aparte de ser el cumpleaños de un gran amigo, mejor persona, Charlie, tío, felicidades. Aparte, pues como digo, no sé si fue ayer que salió la noticia de Kojima colaborado con Konami, y Konami dice que no. O sea, bueno, ya sabemos todos, cuando se acabe todo esto de Metal Gear, de qué voy a hablar, ¿no? Pero bueno, ya sabemos todos que Konami tiene jaleos con Kojima y Kojima está fuera de Konami, de la manera que lo queráis entender. O sea, eso es un hecho. O sea, Kojima deja Konami, es un hecho. Y la supuesta foto de la foto de despedida tal y cual, que bueno, pues salió en internet y toda la gente dice sí, es verdad, pero luego llega Konami y dice no, Konami, Hideo Kojima está de vacaciones. Sí, que digan lo que quieran, porque yo no sé a quién engañarán, a mí no me engañan. No es que Konami sean todos malas personas y quieran engañarnos, pero a Konami no le interesa que sepamos que uno de sus insignias, que es Hideo Kojima, está fuera. Entonces, bueno, pues hace lo que puede, al margen de lo cierto, protege su imagen, ¿no? Al margen de lo cierto, digo porque dicen que no, Kojima lo que pasa es que está de vacaciones, no es que haya abandonado Konami. Eso puede ser cierto, sin ninguna duda, ¿eh? Yo no lo pongo para nada en duda. Eso puede ser cierto, ¿por qué? Porque, bueno, pues han acabado el juego y según han declarado, cuando se acaba un juego así en plan bestia, pues le dan ciertas vacaciones. ¿Pero qué pasa? Eso sí, lo habrán hecho con cada Metal Gear seguramente, pero ¿qué pasa? Es que Hideo Kojima no va a seguir en Konami y esto lo sabemos desde hace meses. O sea, no digo el año porque no es el año, pero lo sabemos desde hace muchos meses. Y sabemos también la fecha, diciembre. ¿Qué pasa? Con esas condiciones, todo esto ya es suposición, con esas condiciones imagino que nadie quiere seguir estando en Konami o qué va a hacer en Konami, ¿no? Si en el caso de que vaya a dejarlos, lo cual va a ser así, en el caso de que vaya a dejar Konami, ¿para qué va a estar yendo hasta diciembre? Estamos a finales de octubre. ¿Para qué va a estar yendo hasta diciembre si no va a iniciar un nuevo proyecto, no va a trabajar en un nuevo juego? Para llegar y saludar, hola, buenas tardes, Ohio, buenos días. Entonces, bueno, pues simplemente ya no está en Konami, a efectos legales sigue con ellos hasta diciembre, algún tipo de, yo qué sé, de papeleo que indica, y ya lo habréis leído por ahí, que bueno, que hasta diciembre no puede fichar por ninguna otra compañía y... Perdón, es que va gente por aquí. Hasta diciembre no puede fichar por ninguna otra compañía y pues, bueno, pues llamémosle, como ha hecho Konami, llamémosle vacaciones a esto que está haciendo ahora Kojima. Bueno, pues simplemente eso, dar lo que yo considero que es... Lo que yo considero que es lo más acertado, no es mi punto de vista, yo creo que es lo más acertado. Que es decir que eso, Konami no está mintiendo cuando dice no, está de vacaciones, vale, me lo puedo hasta creer, pero Konami sabe que cuando llegue diciembre, adiós Kojima, o sea, bueno, ¿cómo no lo va a saber, no? Si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo van a saber ellos? Obviamente, ¿cómo no lo va a saber Kojima?
Pero si recordamos, cuando hubo información sobre esto, también había información que decía que no podían de alguna manera como reclamar o, en fin, no pueden hacer nada legal, lo que hace que no les convenga al propio Kojima, porque obviamente a Konami no le conviene, pero no les convenga a Kojima o a trabajadores del Kojima Productions hablar sobre el tema. Simplemente todos calladitos, cuando llegue la fecha, adiós, muy buenas, y ya está, no, es que no le veo yo nada más que hablar. Pues bueno, hablando de esto, tenemos el futuro de Kojima, dónde estará. Yo personalmente, Kojima puede estar donde le dé la gana. Ya hablé de esto en algún otro videolog, creo que antes de llamarlos videolog, pero bueno, no me acuerdo. Kojima puede estar donde le dé la gana porque es un genio. Yo entiendo que haya gente, de hecho tengo amigos cercanos, que dicen, no, está muy sobrevalorado, ¿cómo va a ser que un hombre, bla, 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 bla? Yo entiendo su punto de vista, un hombre es un hombre, pero es verdad que hay personas que destacan y Kojima es una persona que destaca. Kojima es que lo que ha tocado lo ha hecho bien. Metal Gear, el apoyo con Castlevania, con Mercury Steam, Zone of the Enders, el Pro Evolution con el Fox Engine ha levantado lo que... Pro Evolution estaba muerto desde hace muchas entregas y con el Fox Engine para arriba... Kojima lo que ha tocado lo ha hecho bien, el cancelado Silent Hills, o sea, como digo, Kojima es un genio y no le va a faltar ninguna oportunidad de trabajo y tiene dos opciones, trabajar para cualquier otro, para una third party, para una, en fin, para trabajar para cualquier otro y simplemente estar en cierta manera más relajado. Porque sí, porque ya dependería de la empresa o compañía para la que trabaje. O la otra opción sería hacerse los Kickstarters. Si recordáis, en Mutres se subvencionó, o como se diga la palabra, en la misma noche que se anunció el Kickstarter, que fue, por cierto, en la E3, y que, por cierto, pedazo de E3 histórica de Sony. Entonces, esa es otra opción. Kojima podría tirar de Kickstarters y no le iba a costar mucho... no sé, pagarse ciertos titulitos con los que ir saliendo, titulitos o títulos grandes de alguna manera. Pero bueno, eso ya, como digo, son opciones que hay. Yo personalmente, y yo sé que muchos de vosotros, yo lo veo, no, la verdad es que hablar de las cosas que no se saben es una cosa que me gusta evitar. No por nada, sino por... Pero bueno, os lo voy a decir, lo que yo pienso, ¿eh? Esto no es... Esto... En fin, tomarlo como tal, es lo que yo pienso, y yo no soy nadie en el sector del videojuego. Yo pienso que Kojima podría firmar por Sony. Las grandes que podrían pillarle son Microsoft y Sony, y personalmente, pues, yo le veo más en Sony. Nintendo, él tiene amigos en Nintendo, podría ser otra, y por amistad... Sería muy posible, pero pasa una cosa. Nintendo tiene un hardware que bueno, quitando qué van a presentar con el NX, el nuevo hardware que presenten, que a saber, Nintendo tiene un hardware muy limitado y Kojima, pienso yo que le gusta hacer cosas punteras. O sea, cuando hace algo, lo hace al máximo en su época, digamos. Entonces, sacar un título en una consola de Nintendo que no sea puntera, lo veo un contra a la hora de decir Kojima, pues sí, va, me quedo con Nintendo. Entonces, la batalla fuerte es Sony y Microsoft, y personalmente, pues bueno, yo creo que tiraría más por Sony. Otras opciones serían, yo qué sé, Platinum Games. Platinum Games son las grandes glorias de la antigua Capcom, que por qué no, porque la actual Capcom no es lo mismo que la que triunfó en la época de Super Nintendo y todo esto. Entonces, otra opción sería Platinum Games, pues, tal vez, sí, por qué no. ¿Otras compañías le podrían fichar? Pues, sí, otras podrían. Yo qué sé, por decir, pues eso, no nombraré más. Digamos que simplemente no me gustaría verlo en una que se llama Ubisoft. Pero no hace falta nombrar más, todas son opciones, todas las compañías seguramente lo quisieran tener en sus filas, pero yo creo que o tira de Kickstarter, que es una posibilidad, aunque
Yo diría que está 70-30 entre Sony y Kickstarter. 70% Sony, 30% se podría hacer en plan muy, muy por su cuenta y bueno. Pero claro, necesita un estudio, son un montón de cosas. Acabemos con que eso, yo personalmente, y cada uno tendrá su opinión, yo lo veo en Sony. Vamos a hacer una cosita que creo que no he hecho mucho. ¿Qué piensas tú? Déjalo en la cajita de comentarios. Es algo que no hago mucho. Pero bueno, no sé, ¿qué piensas tú? Y déjalo en la cajita de comentarios, que queda hasta chulo decirlo, ¿no? No mucho más. Reitero la noticia de ayer, que Kojima fuera de Konami, la fiesta de despedida. Sí, sin duda era una fiesta de despedida, por mucho que Konami diga no, está de vacaciones, sabemos que estas vacaciones nunca van a terminar, nunca va a volver al trabajo. En diciembre Hideo Kojima es libre, no se sabe si a principios o a finales. Yo sé que como muy tarde, en enero, vamos a saber qué es del futuro de Kojima. Y nada, lo dejo así. A una señora que pasa, digamos que es maja. Y nada, pues eso era el vídeo. Like, comentar, favoritos, suscripción totalmente gratuita. Por cierto, no lo he anunciado casi en ningún sitio, pero me he hecho Instagram también, aparte del ask.fm, siempre con el nombre JOAcrobatel. Ahora tengo también cuenta de Instagram. Y nada, y eso, que si os gusta, yo espero veros por aquí. Siempre ayuda que, en fin, que deis me gusta, todas estas cosas que ayudan, sinceramente. Así que bueno, si os mola todo este tema, yo espero veros en próximos vídeos. Majes y majos, y con Dios.